What is going on? I'm asking you, what is going on? Alright guys, a little bit of a slow start. Mira, CanAm's, woo! Racetrack. A little bit of a slow start to our little video here today. We are doing... Estamos haciendo una... Ok, ¿quieres que hable puro español? Puro español. Nada de inglés. Nada. La madre, ok. So, vamos a ir a Sedona. Nada nuevo. Pero esto, lo único que nuevo hay aquí es la nueva CanAm. Oh, yeah. Es una CanAm XRS, double R. En pocas palabras, en español, la más verga. La más chingona. Y la traemos ahí cargada atrás. Ya hicimos el braking con Rosy de suspensión. Tenemos que ajustar la suspensión después de que se subió. Ya hicimos todos esos ajustes. Ahora sí vamos a sacarla a lo mero chingón. Venimos manejando ya pasadito de la hora. Nos queda una hora 11 minutos. Y vamos a decir hi. Diga hola, Ian. Alright, so ya no se diga más. Nos falta por ahí una hora 10 minutos. Vamos a llegar, echarnos una pizza, descansar, que mañana nos va a tocar un día cabrón. Pero lo bueno es que... ¿Te sientes cansado de toda la semana? La neta, me siento cansado de no hacer nada. Estar esperando los resultados. Y de este... ¿El dedo pizza. Te duele o no? ¡Ay, qué guapo! El pelo me duele. El pelo. Muy doloroso. Alright guys, mañana va a estar máximo. Eso es lo chingón de Sedona, que Sedona es más frío porque está arriba. Montañas de todo el show. So, máximo va a ser 97, que está para lo que estamos agarrando en Phoenix ahorita, de 110, 115. Andando en la CanAm, va a estar chingón. So, ojalá podamos agarrar buenas videos, buen footage. Ya también le monté unos straps a la CanAm para ponerle la GoPro en la ahí para que se vea más chido. ¿Oh, sí? Yes, sir. Y ahorita se mira mucho más bonito por el sol. Yeah, so, ojalá podamos subir la montaña. Estamos ahorita entre subiendo y bajando, pero ojalá podamos estar arriba de la montaña cuando ya esté empezando a caer. A la forma que veo el sol, no que soy un astrólogo. Pero ya casi, pero ¿verdad? Va a bajar como unos 15 minutos. ¡Ah, la madre! ¡Qué hora! Con razón, la luna y las estrellas nos unieron. ¿Y dónde sería bonito es cuando ya llegas a las montañas rojas? Ya. Yeah. Cuando empiezas a ver rojo, la tierra roja, como rosado rojo, es porque llegaste a... Llegates. A Sedona. Y nos falta para llegar una hora y 8 minutos. Alright guys, stay tuned. Ahí estamos. Hierro. Y aquí esos trailers que van como con carga. Espérate, compa, porque ahí vengo. Que van con carga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amor? ¿Carros? Van súper, súper, súper despacio porque... Puedes subir esta madre. De que veníamos subiendo lo más steep, tenía el pedal hasta menos abajo y no subía de 3500 revoluciones. Y Blanca echando de porras porque es de ella, que es Toyota, que sabe qué. No, pero cuando viéramos en la Silverado, ni se dijera. ¿Cuál Silverado? Exactamente, ¿cuál Silverado? Es que es uno por el amor. ¿No? Las pendejadas que hace uno por el amor. 4 millas, 6% de ángulo. Tú, whatever. No, no estés tú haciendo las dos. Si quiere que le pueda internet. No, cierra la aplicación. ¿Cuál sale?
So miren allá como es la ciudad allá. Uy. So, todo eso es bajando la montaña y vamos bajando hacia allá donde están todas las luces. Todas esas luces allá es donde vamos a llegar, a pasar todavía y volver a subir. Alright, check over. Check over. Take over. Esta es la ciudad. Una ciudad. No es Sedona. No es Sedona, no. Alright, give it to me. Miren el cielo, qué bonito se mira. ¿No viste que cabrón lo tiró? Sí. Ok, llegamos, no grabamos la pizza ni la bienvenida. Pero llegamos, cenamos. Los chihuinos, ahí están, say hi. Hi. Doña Blanca. Está haciendo un frío aquí. So un little tour de esta little cabin. Tiene su cocina, tiene mesa. ¿Cuál mesa? Mesa que más aplauda. Estufa, microwave. Tiene su baño. Master bedroom. Televisión. Tranquilo. I'll go chillax. Alright guys, you guys gotta go to sleep because tomorrow we're leaving early in the morning. Good morning, Mr. Ian. Hey. Morning. Morning. What are you doing? TV. Watching TV? Wow. Nice. Good morning. Good morning. Good morning. Gracias. You ready? Yeah. You guys ready? Back to you. Ese arecito, ¿eh?
faltan tres horas. Así fue mi paso por la frontera, con un sueño porque el hambre no te espera, con la fe de poner alto Contreras, como todo mexicano que se aferra. Me dieron un trabajito en el campo, por las noches un pago dentro de mi cuarto. Cuando hay ganas, el esfuerzo no es para tanto, hasta me tocaba reírme entre llanto. Para el mundo un ilegal, para mamá un niño valiente. El norte es muy diferente a lo que piensa mucha gente. No lleven billetes, y como de costumbre, pura lumbre. Y arriba México. Desde morro le busco a la vida, me esfuerzo bastante para sobresalir. Enseñanzas nunca se me olvidan, quedaron marcadas en mi porvenir. Soy político para tratar los inteligentemente de semanita. Específico con mis comentarios, porque muchas ratas clavadas por ahí. Qué rápido cambia el mundo por aquí, que todo el tiempo quito y hablaron de ti. Mientras por las redes, tú que es lo que quieren, ya vieron que el niño se empezó a reír. Y no es lo que tengo que quieran tener, pensaron que siempre estaría a su nivel. Se equivocaron, su gran fracasaron, pues con este niño toparon la red. De cara salió la vida, ya nadie me pude contar. El día que salí del barrio y también me persiné porque quería progresar. Thank you.
hijo del Chavo. Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo. Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas la espero. Y agradezco a la pelea del buen estudio con todos los del gobierno. Ok, so aquí es donde uno dice qué chingados estoy haciendo. So, si están viendo este video, estamos subiendo ya casi como el 80% de la montaña. Y aquí no hay nada de rieles, no hay absolutamente nada, más que pura piedra. Y si te vas para abajo, te ojuites y a ver si te encuentran. Puedes ver cómo se mira la bajada. Estamos más de quizá como unos 4500 pies de altura. Algo un poquito medio scary. Thank you.
María. Juntaré esa
Siento solo esta historia que lleva.